Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde la Secretaría de Emprendimiento y Desarrollo, acá en la ciudad de Río Negro. Nos acompaña el doctor Joaquín Valencia, él es el secretario de Emprendimiento acá en nuestro municipio. Doctor Joaquín Valencia, buenas tardes, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes, Daniel, para todos también, todos los televidentes. Un cordial saludo para todos. Muy bien, vamos a iniciar esta entrevista, doctor Joaquín, preguntándole cómo está conformada la Secretaría de Emprendimiento y cuál es exactamente la función que se lleva a cabo acá en esta Secretaría. Bueno, Daniel, para la Secretaría de Emprendimiento está conformada por dos subsecretarías que, como tú lo dices anteriormente, ¿sí?, la Secretaría de Emprendimiento y Desarrollo Económico, comprendida en dos subsecretarías, la primera como subsecretaría de emprendimiento a través que lo lidera la doctora Natalia Giraldo, sí, y la subsecretaría de Desarrollo Económico y Agricultura que lo lidera el doctor Hernán Restrepo. Son dos subsecretarías conformadas en esta secretaría como titular quien les habla para impulsar los proyectos que se tienen a través del municipio con el aval de nuestro alcalde Hernán Ospina Sepúlveda. Sí. Señor Joaquín, ¿en qué consiste el acompañamiento que le brinda la Secretaría de Emprendimiento a esas empresas que están naciendo, que están surgiendo acá en nuestro municipio de Río Negro? En la Secretaría de Emprendimiento existen muchos proyectos que más adelante los vamos a mencionar, donde se busca la generación de la Secretaría de Emprendimiento es como la intermediaria a las empresas para la generación de empleo, para la bolsa de empleo, sí, y también que fortalecer el turismo, que también como empresarios, y usted sabe, como sabemos todos, sí, que Río Negro es muy receptor en todo aspecto, donde tenemos que estar pendientes pues con lo que es lo de empresa a través de la Corporación Empresarial del Oriente, y que estamos en constante comunicación con esta corporación para que a través de ellos tengamos generación de empleo con los empresarios. Sí, muy bien. ¿Cómo es ese acompañamiento que le brinda la Secretaría a las mujeres? Es una pregunta muy importante, don Joaquín, para la comunidad, porque sabemos de que se le ha venido prestando un acompañamiento muy, pero muy importante a la mujer en ese ámbito de emprendimiento y de surgir, de salir adelante. ¿Cómo es ese manejo que le da entonces la Secretaría a las mujeres en este ámbito del emprendimiento, doctor Joaquín? Tenemos varios proyectos encaminados a la mujer. Esto también ha sido iniciativa de la primera dama del municipio, sí, Estelita Valencia, donde ella es inquieta, digámoslo así, para que la mujer surja y ella como gestora social tenga en cuenta que la mujer, sí, que la mujer siempre ha sido de pronto apartada de todo proceso, y que gracias a ella como gestora ha tenido pendiente lo que es la mujer, como varios programas que tenemos. El primero es Mujer con Más Futuro, sí, donde se tuvo una convocatoria 2014-2015, donde participaron en el 2014 alrededor de 600 mujeres. Muchas. Y que se hizo un concurso y que ellas fueron 8 las ganadoras. En el 2015 nuevamente se hizo la convocatoria, donde se tuvo en cuenta también la mujer para emprender ideas de negocios, sí, y que fueron 90 proyectos en el 2015, sí, y que 6 ganaron también, 6 ganadoras, donde cada una ya está montando su propia microempresa a través de un incentivo que le dio el municipio de Río Negro a cada una de ellas, y que tenemos la dicha de decir así, de que son mujeres muy,
muy adelantadas en cuestión del negocio y que las estamos también capacitando para idea de negocio y que ya tienen, luego de haberle dado el incentivo a estas mujeres, están montando su propia microempresa y como lo hicieron también en la fiesta de la empanada, que varias participaron en esta fiesta. También se están capacitando en sitio, manejo de finanzas, como manejo de herramientas web. Qué bueno. Tenemos también todas las, lo que es la cuestión de capacitación para que ellos monten su propia microempresa. Y también hemos conocido en este tema de la mujer que la doctora Estela ha también impulsado la intención del voto ciudadano para que las mujeres también se vean, digamos, en el Consejo de Río Negro, porque hay muy pocas mujeres en el Consejo y ella también entonces está apoyando muchísimo a las candidatas al Consejo y también está incentivando para que en un futuro hayan más mujeres en el Consejo y puedan precisamente por medio de esta labor hacer proyectos que beneficien a muchas más mujeres en el municipio, doctor Joaquín. Sí, la realidad es esa, como lo dijimos desde emprendimiento, pues mujer con más futuro a través de varios proyectos. Y también, como lo dices tú, Daniel, sí, está impulsando lo que ella quiere y también que en el Consejo haya el toque femenino también, la participación femenina, y que también invitamos a los rionegreros también para que tengamos en cuenta también la participación de la mujer en el Consejo. Señor Joaquín, hay un tema también que es fundamental y que tiene prioridad en Río Negro, como lo es el tema de los jóvenes. Y sabemos precisamente que la Secretaría también apoya a los jóvenes a incentivarlos, a enfocarlos por medio de con lo que ellos identifican, por medio de una carrera o del deporte. También sabemos que la Secretaría de Emprendimiento les está brindando ese apoyo a todos los jóvenes de Río Negro. Cuéntenos exactamente qué clase de apoyo o cómo se maneja todo esto con los jóvenes para que ellos se encaminen en una carrera y puedan entonces salir adelante de acuerdo a sus capacidades. Sí, tenemos en el programa con los jóvenes lo que es la educación superior. Tenemos lo que es la cuestión de a través del municipio de Río Negro, que tiene un convenio con el ICETES, donde tenemos la instrumentación para ingreso a la educación superior. Es un auxilio que se le da a través del municipio de Río Negro y con el ICETES, donde se hace un préstamo y que de acuerdo a la parte académica, de cuatro en adelante, en varias universidades, no importa si es privada o si es oficial, se tenga en cuenta la participación con estos jóvenes, con la convocatoria a través de esta secretaría, para que hagan el préstamo respectivo y si tienen excelentes resultados académicos en el semestre, más de cuatro, le condonan el crédito a través del ICETES. Pero Río Negro también tiene, el municipio de Río Negro también aportó 1.500 millones que se invirtieron. 1.500 millones con recursos propios, donde se le da la participación a estos jóvenes para que tengan su proyecto de vida en X universidad, X programa, y que sigamos adelante pues con estos muchachos. También tenemos las capacitaciones también en turismo, sobre la cátedra de turismo. Hace poquito, hace dos meses aproximadamente, se capacitaron unos jóvenes de la institución educativa Consejo Municipal y algunos policías, donde con la policía de turismo, donde se graduaron en cuestión de turismo como cátedra, para que fortalezca el área de turismo en el municipio de Río Negro, este grupo que fue graduado hace poco. Quizás los jóvenes que en este momento nos están viendo, que están en un grado décimo o en un grado 11 próximos a salir, a ingresar a una universidad, se estarán preguntando, bueno, pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para acceder a estos beneficios que está ofreciendo el Estado o en este caso la Secretaría de Emprendimiento? Sí, llamo a los jóvenes a que se acerquen a la Secretaría de Emprendimiento y Desarrollo Económico a que se inscriban y presenten unos requisitos a través del ICETES
donde se les da la participación y que el municipio les abre las puertas para la educación superior a través de la inversión de que hace el municipio y también el ICETES para que los jóvenes sigan adelante, proyecten, valga la redundancia, su proyecto de vida y que sean profesionales en el mañana. Sí, es decir, que los jóvenes se pueden acercar, los que están en el grado 11 se pueden acercar para tener una mejor orientación y enfocarse en una carrera que obviamente vaya con su estilo y con sus gustos. Sí, estamos próximos a abrir la convocatoria, ya estamos pues próximos a terminar el año lectivo y que vayan visionando para que se vayan presentando acá en la Secretaría de Emprendimiento y Desarrollo Económico. Qué bueno, excelente. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con el señor Joaquín Valencia con temas todavía mucho más interesantes para toda la comunidad de Río Negro de parte de la Secretaría de Emprendimiento. Ya volvemos. Hemos tenido una transformación y nos han proyectado a seguir en un futuro y a ver las cosas diferentes y a trabajar muy diferente y a lograr la paz. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Restitución de tierras, tus derechos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Llegó la televisión digital para todos. Una experiencia tan real como estar en el estadio. TDT, la mejor señal está al aire. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Bien, continuamos en entrevista Río Negro, hoy originando desde la Secretaría de Emprendimiento con el doctor Joaquín Valencia, quien es el secretario en ejercicio en este momento en la Secretaría. Señor Joaquín Valencia, háblenos también de un tema que es fundamental y precisamente creo que todos los temas acá en la Secretaría de Emprendimiento son fundamentales hacia la comunidad. Como por ejemplo, háblenos acerca de la situación que se ha venido presentando con los tenderos, el apoyo mejor que se ha presentado con los tenderos. Es decir, ellos si bien no son empresarios y no tienen un supermercado o una cadena pues, de supermercado grande, son tenderos, pero ellos también de alguna forma cubren las necesidades de la gente en los barrios o en la comunidad. Háblenos, ¿cómo es ese acompañamiento que le brinda la Secretaría a los tenderos en Río Negro?
La Secretaría de Emprendimiento hizo el proceso con FENALCO. Sí. FENALCO Antioquia, donde se capacitaron 335 tenderos para que sean orientados cómo montar su propia tienda. Sí. Son 335 tiendas que se capacitaron, 125 personas capacitadas, y hoy hay 50 con asesoría en sitio, donde es un proceso que muy bonito que se llevó. Sí. Con estos 335 tenderos, donde se les daba las orientaciones para lo que es la cuestión de algunos temas. Sí. Como manejo del cliente, atención al cliente. Sí. La cuestión de la presentación del negocio que tiene, la claro, pequeña tienda que tiene. Sí. Cómo debería ir pues los productos, cómo se asesoraban en varios temas con estos 335 tenderos. Sí. Que fueron 125, hubo mucha convocatoria de estas personas para que tengamos asesoramiento a las pequeñas tiendas de nuestro municipio de Río Negro, y que este proceso lo hizo FENALCO en compañía con la Secretaría de Emprendimiento. Los temas fueron como vitrinismo, servicio al cliente, ahorro de luz y de agua. Sí. Amigable con el medio ambiente, donde tenemos que capacitarlos en todos estos bastantes temas, y que de pronto también lo que es la cuestión que más adelante lo podríamos tener, el tema de asociatividad. Qué bueno. ¿En qué consiste ese tema, señor Joaquín? Estamos nosotros capacitando a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Sí. Varias asociaciones. Son. Sí. 7 asociaciones que ya están conformadas, y que mañana martes arrancamos con las juntas directivas. Sí. De estas asociaciones para los temas, lo que es de formulación de proyectos, asociatividad y cooperativismo. Son las juntas directivas de estas asociaciones, que suman alrededor de unos 45 personas, y que lo vamos a hacer a partir de mañana para una intensidad horaria de 30 horas semanales, 4 en la semana, para que estos pequeños microempresarios. Uh-huh. Tengan la idea de todos estos temas. Sí. De cómo se maneja un negocio, si estamos juntos, si hacemos equipo, se prospera para bien de cada uno a nivel familiar, personal y social. Estábamos hablando de un poco más de 300 senderos, pero sabemos que este programa lo ve muchísima gente en Río Negro. ¿Qué decirle a esos tenderos que no están vinculados en ese proyecto, que quieren de pronto participar, que quieren estar metidos también y recibir ese apoyo o por lo menos esa capacitación? Sí, ya el proceso terminamos pues con esta primera cohorte, digámoslo así, con los tenderos. Ya tendríamos que mirar de aquellos que no quisieron participar, pues promoverlos y que se animen para que continuemos con otro proceso con los que faltaron, desde FENALCO. Sí. Y la alcaldía, que nos den material de trabajo y asesoría para que estos que faltaron, claro. Continuemos y le demos pues como una cobertura en grande a los tenderos de todo el municipio de Río Negro. Valga entonces la invitación a los tenderos que todavía no están participando de estos proyectos para que se acerquen a la Secretaría de Emprendimiento. Señor Joaquín, hay otro tema fundamental para la comunidad y es muy importante, acerca de lo que está sucediendo con la tracción animal, es decir, el cambio que se le está dando a las carretillas, lo que se conoce coloquialmente como carretillas, que es tracción animal. ¿Cómo se ha venido generando ese cambio para estas personas que trabajan? Porque hay que decirlo, ellos trabajan o dependen de estas carretillas, de esta tracción animal para el sustento diario. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos y cómo va a ser ese cambio de esos medios de transporte en el ámbito del trabajo y de estas personas que trabajan precisamente manejando estas carretillas, que es el término coloquial que se utiliza? Bueno, el proceso que se ha venido dando con el tema de los cocheros es muy interesante,
Sabemos que Río Negro pasa a primera categoría, que es un requisito pues a nivel del municipio, de que a nivel nacional sea exigente en la cuestión de los cocheros para la sustitución de vehículos de tracción animal. Sí. Consiste en que se ha dado pues un proceso largo con este tema de los cocheros, donde se hizo la convocatoria, se miró, se hizo como el diagnóstico, sí, de los que eran realmente cocheros en Río Negro, que llevaban varios años, claro, claro, muchos años, y que por ende también yo los conozco, la mayoría, y que es un proceso que se ha venido en diferentes etapas, en diferentes procesos. Sí. Es un proceso lento porque hay que mirar las cosas muy bien detenidamente, uh-huh, no llenarnos de ilusiones, claro, claro, ni de sentimentalismos, sino que conforme a la norma. Sí. Proceso que ha sido muy adelante. Hemos estado pendientes, hemos organizado poco a poco lo que es la caracterización, sí, con la confrontación de datos. Sí. Se capacitó también a todos estos cocheros. Se dio durante 12 miércoles, sí, de cada miércoles con 4 horas de capacitación, sí, sí, donde se le daba todos estos temas, cómo enfrentar a un nuevo trabajo, claro, claro, mucha asesoría en varios temas, y que se capacitaron y que ya terminamos pues esa capacitación, y que a través de Emprendo Más lo hicimos, y que también se hizo un acto bonito con ellos hace 20 días aproximadamente, sí, y que tuvimos la graduación, pues les dimos el pequeño certificado como de la capacitación de los señores cocheros. Qué bueno, ¿Qué se está haciendo ya? Se está haciendo lo que es la parte jurídica. Ya estamos mirando cochero por cochero con todos los datos, sí, si cumple o no cumple. Tenemos que tener en cuenta que fueron 72 posibles beneficiarios, sí, en 72, y que de pronto mirando la parte jurídica, la parte de requisitos, de acuerdo al decreto 320 de la alcaldía, hemos estado muy minuciosamente con la abogada para mirar quién aplica y quién no aplica. Qué que un aproximado de más o menos de 52 cocheros más o menos posibles ya aplican, pero que los otros 22 estamos en proceso jurídico, a ver quiénes realmente no aplican. Después de este proceso jurídico, vamos a entrar entonces lo que es la entrega del incentivo que se le va a dar a través de la alcaldía, que son recursos propios, sí, donde la administración municipal invirtió con recursos propios para los cocheros de 1.680 millones, sí, donde a cada uno se le va a dar 22 millones y medio. ¿Por cochero? Por cochero. Entrega, se le da el incentivo, que son en tres aspectos, de acuerdo al 320. Sí. Sustitución de vehículo de tracción animal por vehículo automotor. Sí. La segunda opción es sustitución de vehículo de tracción animal por unidad de negocio. ¿Y hay que llámese decir, una tienda, sí, llámese lo que es ganadería, que lo han manifestado, sí, en fin, varios proyectos. Y la tercera opción es para aquellas personas que ya cumplieron su ciclo de trabajo, que ya entran a una vía de descanso de 62 años en adelante, vamos a dar el subsidio de este dinero, bien sea para ingresarlo a una cuenta para que tenga su sustento mensual, o también para que mejoramiento de vivienda, sí, que es un tema que también compete, que ellos han querido, donde diga, no, yo quiero que pronto arreglar mi casita que está muy deteriorada. Entonces ahí se da la oportunidad para que ellos se les mejore su calidad de vida y su vivienda.
Y hay que decir que estos 22 millones es precisamente para que ellos suplan ese carrito por otro mucho mejor y en mejores condiciones para su trabajo. Sí, estamos en ese proceso, se los vamos a entregar, no se les entrega el dinero en efectivo, sino que a través de la Secretaría de Emprendimiento, donde se le va a orientar, se le va a organizar y que ellos que se abran al mercado, sí, a que traigan propuestas. Traigan un ejemplo, tengo una, mi idea de negocio es una tienda, ya la tengo vista, ya hablé con el propietario, me cuesta tanta situación, entonces hacemos ese procedimiento, sí, donde mucha gente prácticamente es vehículo automotor, que sí, hay que mirar también el vehículo automotor, hay que mirar también lo que es la cuestión de ganadería, sí, les gusta la compra de ganado, uh-huh, tiendas. Hay un cerrajero que quiere montar su propia cerrajería y aquellas personas de 62 años en adelante o que son discapacitados, les vamos a dar este subsidio para mejoramiento de vivienda o para que mensual tenga su sustento de esta plática. Qué bueno, excelente todos estos proyectos. Y a propósito de esos proyectos, de todo este contexto que hemos venido desarrollando en esta entrevista, doctor Joaquín, ¿qué mensaje ya para finalizar le manda a la comunidad de Río Negro de parte de la Secretaría de Emprendimiento, a toda la gente que precisamente pues hemos mencionado hoy acá en esta entrevista? ¿Qué mensaje le manda usted a la comunidad de parte de la entrevista, de parte de la Secretaría de Emprendimiento, a toda la comunidad de Río Negro, señor Joaquín? El mensaje es que aprovechen todos los proyectos que a través de esta administración Río Negro con Más Futuro ha tenido en cuenta la comunidad a nivel social, sí, donde hay muchos proyectos que lamentablemente el tiempo es corto aquí en este momento, pero que me gustaría otra entrevista más adelante, sí, donde mostremos más proyectos. ¿Hay algunos en ejercicio o muchos, por realizar? Son si muchos quieren menciones unos algunos. Son muchos los proyectos que tenemos. Más adelante los daríamos a conocer, okay, y que okay, la participación es que vengan a la secretaría, miren qué proyectos hay, qué préstamos hay, qué bueno, también con Bancoldes, claro, de Bancoldes los pequeños empresarios también se les dio un subsidio, parte de la administración dio sus recursos, claro, donde a través de una entidad bancaria tuvieron que hacer el préstamo y que el municipio aportó el interés de esa plata de X entidad, donde el municipio les paga los intereses. Qué bueno. Es pequeños empresarios, donde se le dé la oportunidad. A través de esa secretaría, muchos proyectos, muchas oportunidades, presupuesto propio, sí, de recursos propios del municipio, que sí, es lo que ha querido nuestro alcalde, Hernán Ospina, para que la persona avance en su proyecto de vida. Sí. Muchos proyectos. Nos agota el tiempo, señor Joaquín, sabemos que son muchos los proyectos, y la invitación está de parte de Joaquín Valencia para que se acerquen y conozcan acá en la Secretaría de Emprendimiento todos esos proyectos que quizás se quedaron sin mencionar en esta entrevista. Llegamos a la parte final de Entrevista Río Negro. Al señor Joaquín, muy amable por haber estado, gracias, en Entrevista Río Negro. A todos nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto, chao.